rises. I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. This isn't a robbery. Hands in the sky if you got a dream. Or nothing was blocking me. Was the problem, the only one stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know what I'm going. Controlling emotions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. Every win is a blessing, and every L is a lesson. So when I run into rejection, I know it's only redirection. I see the blessings right beside me. It just is a quick and unlikely. I do it like I'm in my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it. Stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Last time we faced Guild, we won against them. So I'm very confident to play them again. Yeah, but we're not gonna think about the past. FPX have been playing with a stand-in, but you never know what's going to happen in this game now. Same approach, battling back in the lower bracket. Now that we have Sugetsu coming in, we have a full roster. We can flex ability more in our team. Definitely not shaken. I just need to step it off of it and I need to unlock myself. Trex and Leo, dynamic duo, finally they're finding their footing. We have a really solid game plan how to play. Now that we have Sugetsu, we're gonna see the real FPX. Bueno, en verdad me siento muy contento. Siento que he cumplido un sueño de poder competir en un torneo internacional. Hemos denotado acá el scrim de Europa también que nuestro nivel está muy alto. Que marcamos la diferencia, que vamos para adelante y no quedamos esperando. Levitan's a really interesting team to watch. They play very skirmishy, very fast-paced. Exet, they wanted the challenge, but what a challenge it is. We're getting ready for our next match and we'll be the best version of ourselves because of this loss. Yo, mi equipo en verdad lo considero como una familia. Nunca nos hemos sentido superior a los demás, sino más bien solamente queremos nuestro trabajo y... For teams that underestimate us, I think that you'll quickly learn in our match, you've made a big mistake. Good luck, Levitan. You're gonna need it. Siempre ser mejor que ayer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo día de retransmisión de la mejor competición del mundo. Bienvenidos a la Masters aquí en la Liga de Videojuegos Profesional. Vaya día tenemos por delante. Día de representación doble por parte de la comunidad hispanoparlante. Además, dos equipos, en este caso tanto Guild como el equipo de Leviatán, que se juegan la permanencia, la presencia, seguir con vida en esta Masters. Por un lado, el equipo de Guild que se enfrenta contra el equipo de FPX. Ya sabéis, un Guild liderado por Coldamenta, que se va a enfrentar en este primer partido en el día en el duelo de una clásica VCT europea en esta primera ronda del Loser Bracket. Luego, acto seguido, tendremos el derbi entre América, Sudamérica, Latinoamérica, en este caso, por un lado, en representación a toda la comunidad latinoparlante, hispanoparlante, mejor dicho, del equipo de Leviatán contra el equipo de Exet. Así que es un partido, son unos partidos, es una jornada vital para nuestra comunidad. Me acompaña para narración del primer encuentro el bueno de Bebe Caster. ¿Qué tal, Bebe? Bienvenido, ¿cómo estás? Pues emocionado. Queremos ver el mejor Valorant europeo, obviamente. Queremos ver que Coldamenta pase de ronda. Yo sí. Lo siento por Ángel y sus colegas, por Ojos de Pollo, ¿no? Que se ha hecho el viaje para... Espero que nada, sinceramente. Yo espero que se haya hecho el viaje para irse hoy, pero es lo que decimos. Esperamos que pueda dar una muy buena cara el equipo de Coldamenta. Estamos ya en la fase de vetos. ¡Oh, qué bien! Fanplas que se quita Haven. Rapidito, y Sergio, hoy al grano. A mí esto me encanta. Me encanta que esto vaya así picadito, picadito. FPX que banea el mapa de Haven. Guild que decide eliminar el mapa de Fracture. Ya sabemos que es uno de los grandes mapas, uno de los grandes baluardes que tiene este equipo de FunPlus Fénix. Selección del Fénix va a ser el mapa de Ascent. Guild, entendemos que una de esas hipotéticas opciones podría llegar a ser ese mapita de Breeze, que a priori lo debería de elegir el equipo de Guild. Ahí está, elección del equipo de Coldamenta y compañía. Y ya os anticipo yo que el Decider va a ser ese mapa de Bind. De todas maneras, Bebe, en este partido huele a Decider también, ¿eh? Hay un poco Decider mode. Sí, huele a Decider porque el Ascent que hemos visto de Guild no ha sido el mejor.
Sergio no ha sido el más convincente. Además, sabemos que a FanPlus le gusta bastante, por lo cual debería llevárselo. El Breeze, es verdad que FanPlus puede llegar a tener un buen Breeze, pero en principio Gil debería ser el favorito. Y ya en Bahrein estamos abiertos a la magia, ¿no? Estamos abiertos a ver quién llega mejor. Ya sabemos que estas series son largas. No ha habido, yo creo, que ningún mejor de tres en el que digas, oye, ha sido una paliza, ¿no? Extrema y no ha tenido muchas chances. Así que, en principio, deberíamos llegar al Decider, un Bahrein que hemos visto a Gil ya en esta Masters, sí. Lo perdió, así que esperemos que hoy se reviertan un poco. Dejen trabajar al equipo de Gil. Le he mandado antes un mensaje a Colda, me ha contestado optimista. O el bueno de José Luis está con muchas ganas. Y por cierto, para todo el mundo que se está preguntando para qué sirve este partido. Primero, y lógicamente cosa importante, para seguir con vida en la Masters. El perdedor eliminado, el que consiga la victoria, avanza de fase. Pero es que, amigos, en este partido se decide el Mundial. Si gana FPX junto con Fnatic serán los dos representantes europeos en el Mundial. Si gana Guild, FPX todavía estaría dentro del Mundial. Pero si Guild gana este partido y el siguiente, Guild le quitaría el puesto a FanPlus y junto con Fnatic serían los dos representantes europeos en el Mundial. Así que es un partido vital, no solo para esta competición, sino para también la que tendremos en el mes de septiembre, para la competición estrella de este circuito 2022 de Valorant, para el Mundial, un Mundial en el que queremos tener representación española y en el que Colda nos puede dar una alegría si consigue la victoria tanto hoy como pasado mañana. Que ya pasado mañana veremos contra quién le toca. Sí. Va a ser un rival difícil, eso seguro. Pero primero, paso a paso, escalón por escalón, pasito a pasito, tiene que vencer a FanPlus. Y también tienes que tener en cuenta, Sergio, que cualquiera de los dos que se quede fuera en el Last Qualifier van a ser equipos duros, equipos difíciles, de hecho, y de los favoritos. De hecho, hay más. Si ahora pierde el equipo de Guild, el que será el seed 1 para el LCQ no será Guild, será el equipo de G2. Pase lo que pase, G2, si hoy pierde Guild, para el LCQ será seed 1. Si hoy gana Guild, pero pierde pasado mañana, no entraría Guild al Mundial, pero Guild sería el seed 1 del LCQ y G2, haciendo gala de su nombre, sería el seed número 2. Por cierto, veíamos las estadísticas de Siujetsu, que ya vuelve Padrechu por el bien de Zinky, que va a ver este partido con especial atención, y vamos a ver lo que puede significar el retorno de el mejor o el segundo mejor jugador de este núcleo de FanPlus Fenix. Hombre, sobre el papel, FanPlus ya estaba teniendo un rendimiento, yo creo que decente, teniendo en cuenta que estaba Shader, ¿no? El pobre hombre que ha tenido que un papelón, pero ha conseguido, yo creo que, pasarlo con creces. Ha dejado no su carta de presentación. Y Suigetsu, que tiene hoy mucha importancia porque se ha estado hablando todo el rato. No, FanPlus con él va a dar su mejor versión. FanPlus con él puede ser uno de los favoritos. Hoy es el día de demostrarlo, Sergio. Ya no hay más Isis, ¿no? Ya es en el día de hoy con Suigetsu, con tu quinteto titular, con tus strats de siempre, con tu ángel, ¿no? Llevándoles por delante y siendo el que se muera, sí, se morirá, pero dirigiendo a sus chavales, pues en los que tienen que ganar el mapa, sobre todo este Aston, que es su elección. Sí, y yo lo que tengo ganas, sobre todo, lógicamente no vamos a adelantar acontecimientos, porque eso sería el segundo mapa, sería el mapa de Breeze, pero qué ganitas de ver un hipotético Yoru. ¿Cómo? No, Shader no, estroleo. ¿Cómo que Shader? Está ojos de pollo. ¿Cómo que Shader? No, hombre, no, por favor. Ahí está este duelo también que tendremos entre Ardis y el bueno de Leo, que son dos de los grandes jugadores. El duelo que tenemos aquí, dijeles, con la jaca del bueno de Colda. Ojo, este duelo interesantísimo entre el bueno de Kirilo, entre el bueno de Angel y el bueno de José Luis Aragón, el bueno de Colda. Sao contra Safe, el duelo de la WS, también espectacular. Trex, por otro lado, Ras contra Zipan, uno de los grandes jugadores que tiene que aparecer en el día de hoy también por parte del equipo de FanPlus Fenix. Y hoy, amigos, amigas, lo siento mucho para todos los fans de FanPlus Fenix, pero stream en español, voy con la bandera de España colgada en la espalda y Bora Coldamenta. Vamos, Colda. Mira, yo tengo un amigo, se llama Leo Isaacin, que es del LOL, y es, yo creo que el único fan, en plan, aférrimo de FanPlus, ¿vale? En cualquier esport lo va a apoyar. Y ya le he avisado, le he dicho, mira, Leo, sé que lo vas a ver. Sí. Ten en cuenta que aquí se va con Coldamenta. Sí, o sea, aquí se va con Coldamenta. No nos vamos a esconder. No nos vamos a esconder, nosotros queremos que le vaya bien a los hispanohablantes, queremos que le vaya bien a Leviatán en el siguiente y a Colda en este. Además, Colda, que es la mente maestra, ¿no?, de este guild, por lo cual
tiene un papel muy importante de cara a los mapas que se vienen enfrente, porque enfrente, valga la redundancia, tiene un ángel que también está considerado como una de las grandes mentes que tiene el Valorant europeo. Oye, por cierto, me están comunicando por línea interna, me lo dice el gran fan, el mayor fan de España, de Shuyetsu, que precisamente hoy es su cumpleaños. Así que felicidades para el bueno de Shuyetsu, que me lo informa a Zinky ahora mismo por WhatsApp. Pues oye, qué mejor regalo de cumpleaños que reincorporarte al equipo, de haber obtenido la visa hace 2-3 días y de poder disputar tu primer partido en una LAN Tier 1 de Valorant. También te digo, una derrota hoy te amarga un poco el cumpleaños, ¿eh? Bueno, Guild quiere regalarle unos días de chill en Copenhague, ¿no? Has conseguido la visa, mira, disfruta de la ciudad. Sergio. Los quieren llevar a ver la sirenita, salir, ¿no? Claro, ya que no puedes salir, disfruta de la ciudad, estate tranquilo con tus amigos, ¿no? Con tu equipo y ya nos veremos en el futuro, pero veremos qué acaba ocurriendo, pues lo que decimos, FanPlus Ardis, hay que decirlo, un torneo espectacular, este hombre, el rinoceronte. Y hoy con el Five Man, ¿no? Con los cinco puntitos, yo espero que esté un poco más relajado. Es que vamos a ver también, claro, cómo va a estar este equipo. También, por cierto, fíjate en Bárbar, ¿eh? Bárbar, que es uno de los entrenadores más, ¿cómo decirlo? Más explosivos, podríamos llegar a decir, de toda la Masters, que más lo vive, más pasional. Un Bárbar que celebra cada ronda, que si le tiene que pegar un puñetazo a la silla, también se lo pega. Y Bárbar, que además hay que recordar que aquí en la escena española le tenemos muchísimo cariño por su antepasado en el CSGO y porque encima reside en Alicante. Así que también le deseamos lo mejor al bueno de Bárbar, que se está erigiendo como posiblemente, junto con Mini, los dos mejores entrenadores de Europa de lejos. Sí, eso seguro, 100%. La verdad que tiene un impacto mayúsculo en lo que es FanPlus. Sobre todo por lo que decimos, es un equipo explosivo, ya lo decías tú, y necesitas tener a alguien detrás que sepa llevar las riendas, ¿no? Aunque celebre mucho, que sea muy explosivo, necesitas saber llevar este tipo de personalidades. Vamos a ver los picks, Iván. Vamos a ver esta selección de agentes por parte de los dos equipos. Tenemos las composiciones con las que usualmente, ¿no? Con las que suelen jugar en Ascent. Veremos si quieren cambiar algo. El Kayo repite. Yo creo que no debería haber cambios. No, va a ser la misma. Sergio, yo creo que va a ser la misma. A no ser que, yo que sé, Guild tenga alguna sorpresa preparada, pero lo dudo. No, no creemos que haya ninguna variante. Shuyetsu, que debería de jugar con el arquitecto, ahí está, va a estar jugando con esta Sage, Trex, que va a estar con esa Raze, el bueno de Nikita Cherenichenko, que también está teniendo un torneo sensacional, magnífico, el duelista ruso del equipo de Guild, que siempre que hablamos de Guild mencionamos a Saif, a Leo, lógicamente es la gran dupla, Leo y Saif, también a Kolda, lógicamente, por lo que a nosotros también nos representa la comunidad española, pero la fase de grupos que hizo Trex a nivel estadístico fue, creo que, el mejor jugador de la fase de grupos. Fue un jugador espectacular por parte del equipo de Guild. Es cierto que contra Paper Rex todo el equipo se vio muy mitigado ante, pues bueno, ante todo el firepower que tiene el equipo de la región del sudeste asiático. Y hoy Guild, que vamos, está jugando por su presencia en el Mundial, ¿eh? Que no se dice, que parece una tontería cuando lo dices, Bebe, pero es que es algo muy importante. Es una cosa muy importante. Es por ello también ese partido contra Paper Rex por el que el Ascent de Guild nos puede llegar a crear dudas, ¿no? El repaso con mayúsculas que le pegó Paper Rex a Guild en Ascent hace que en el día de hoy, por eso yo pensaba, a ver si traían algo nuevo o por lo menos han tenido que echarle un ojo, ¿no? A qué fallos han podido tener, porque hay que recordar que fue un, si no me equivoco, lo voy a mirar por no decirlo mal, fue un 4-13, Sergio, lo que le metió Pepe Rex a Guild en el Ascent. O sea, muchas cosas que mejorar. Ya si mete más de 4 rondas, yo creo que se puede celebrar, ¿no? Pues cuidado de todas maneras con este mapa, ya lo sabéis, selección del equipo de FanPlus Fenix, un mapa que hace 2 días al equipo de Guild se la atragantó bastante. Arranca ya el partido, arranca ya la partida, nosotros que enseguida recuperaremos el sonido del juego. Mientras tanto, desde la defensa parte el equipo de Guild, desde el ataque FanPlus Fenix, dominado ya el punto de A por parte del Fenix, va a llegar el plante de la Spike y al retake se la va a jugar el equipo de Guild. Se la va a jugar, y espérate, porque Ardis estaba holdeando la parte de atrás, se llevaba la primera sangre, pero Trex que respondía, es un 1-1, ya ha plantado la Spike, el conjunto de FPX saltando en el muro que estaba el arquitecto. Trex, que se llevó la vida de Sao, y Ángel, que está esperándoles, le caen las balas de pintura, salta hacia arriba Trex, que se lo va a encontrar, le deja tocadito 10 de vida, asoma desde Heaven, Leo, que se lleva la vida de jugador de FanPlus, es un 3-2 porque Zipan se ha llevado a uno, 16 de vida que tiene el jugador de FanPlus, que viene ahora el arquitecto, desde arriba Trex, que lleva el 3K, Trex que quiere asomar, le asoman entre los dos, lo matan, primera ronda que se va a llevar Gil, ronda de pistola Sergio. Sí. Buen comienzo para el conjunto de Codamente. Sí, y encima un equipo de Guild, un Trex en este caso, que ya ha cargado
llegado al 50% su definitiva después de la triple que ha conseguido el bueno de Nikita Chernichenko y de desactivar la spike. Una buena internada por la espalda, la primera micro que proponía el equipo de Gil desde la defensa era con esa jugada agresiva por parte de Trex desde la zona central. Luego llegaron varios hombres por la espalda, consiguieron hacer la pinza y Trex estuvo intratable con esa triple para sacar la ronda. Aquí lo vamos a ver, está aquí la ante Ardix, es media ronda porque así consiguen dominar la espalda. Shuietsu, que ya lo tenía muy muy difícil, se estrena de todas maneras con ese one tap, pero luego llegó el absoluto refrag por parte del equipo de Guild. 1-0 el marcador, comienza muy bien el equipo de Guild. Ya aprovecho esta eco de FPX para mandarles un saludo a Black y a Orcus, que están hoy de Watch Party. De hecho, creo que también es el cumpleaños de Orcus, así que felicidades sí. Para Orcus también y para todos los invitados que están en esas Watch Parties. Ya lo sabéis que también podéis disfrutar de los partidos de la Masters desde los canales, en este caso en el día de hoy de Orcus y de Black. Así que un besazo a ellos dos y también a los invitados que tengan en el día de hoy. Y esta ronda, que de momento empieza con Shuietsu fuera de la ecuación y más de lo mismo podemos decir de Trex. Sí, un 4 para 4, ha empezado bien la ronda. Me he dado cuenta que he dicho primera sangre, Sergio, una cosa muy del LoL, la verdad. Ahí ha salido mi caster del LoL interior, ¿eh? La primera sangre, vemos como intentando coger información aquí. Fanplas Fénix en la zona de medio, Ángel jugando con el smoke. Ya sabéis que Ángel, a pesar de ser el IGL, es aventurero, ¿no? Y le gustan este tipo de duelos. Cabecita que pega Ángel, pero Coldamenta en el refrag, que estaba bien colocado. Parece que quieren atacar en el punto de A. Está pillando información. Sao sabe que está libre, Sergio, así que pueden intentar entrar en el punto de A los chicos de FAP. Vamos a ver esta ronda porque cuidadín con la eco del equipo de FPX, que la carga el diablo. Cuidado con Sao, que puede tener media ronda, puede pillar a Coldamenta en bragas. Buena D de Colda, de manera muy inteligente. Le pega la tapa, le deja 5 puntitos de vida, pero llega Leo, saca la kill, otra más para Safe, que llegó shifteando. Pilla a Sao por la espalda. Ardix, el rinoceronte, letón contra el mundo. Lo tiene muy difícil. Ardix es bar X. A ver cómo lo hace ahora. Va a caer finalmente a manos de José Luis Aranguren. Encierra el segoviano, cierra Colda. Segunda ronda para Guild. Segunda ronda para Guild, era obviamente una eco por parte de Fanplas, han sacado dos armas y ahora tiene que jugar esa bonus. El conjunto de Guild Esports tiene que jugar la bonus, en principio no deberían comprar, tienen que mantener el dinero, así que full buy para FPX, la primera del partido. Sergio, sobre el papel, debería ser, ¿no?, su primera ronda anotada, a no ser que Guild pues consiga una Nasten. A lo mejor sí puedes conseguirlo más fácil, ¿no?, pero debería ser en principio la primera ronda para FPX. Vamos a ver cómo plantea la ronda el equipo de Fanplas Fénix, pero de momento Guild que comienza las mil maravillas desde la defensa. De todas maneras, como tú bien dices, el equipo de Fanplas Fénix que debería de anotar esta ronda llega rápidamente. La apertura agresiva, doble satchel por parte de Trex, consecutivo, llegaba también esa utilidad por parte de la Astra, pero el equipo de FPX que está completamente abonado al punto de A, setup de retake por parte de Guild, y ahora se le complica la ronda sobremanera al equipo liderado por Colda. Han hecho un poco la flipeada, ¿no? Han tirado toda la moneda al aire, si venían a B estaban estaqueados, si no iban a tener que jugar al retake. Ha salido mal y ha conseguido plantar en el punto de A el conjunto de Fanplas. Llega el one way esperando su jet encima del muro, la rumba que no le va a espotear, y todo el conjunto de Fanplas esperando. Vení, vení aquí, chaval, que te estamos esperando. A ver si viene con la cara destapada su jet, que sigue aguantando. Vamos, perfecto. Vamos a ver, porque ahí entra con todo Rush, pero va a acabar muriendo. Colda que asoma, Colda que muere, pero Trex, que estaba el refrag, Safe, que se lleva Ardix. Leo, que se lleva Angel, cuidado que Gil puede sacarlo adelante. No, porque es un 2 para 1. Sao y Zipan, que estaban rápidos. Y Saif, que es el último superviviente desde Haven, intentando buscar alguna cabecita. Vamos a ver si puede entrar algo. Alma, quita una. No va a quitar la última. Va a llevarse la ronda Fanplas, pero consigue Gil sacar 4 almas en la bonus, Sergio. Buenas noticias para Coldamente y sus chavales. Claro, es lo más importante, ¿no?, en esta ronda para el equipo de Gil, que han conseguido retirar 4 armas y encima a Leo le han obligado a perder. Encima a Shao le han obligado a perder también el escudo pesado. Así que espectacular el trabajo del equipo de Guild en esta faceta del retake. Lo que decimos, no han conseguido sacar la ronda, pero en la próxima, en la que se viene a continuación, el equipo de Fanplas Fénix, que va a tener complicaciones económicas de cara a hacer una full buy. Sí que es verdad que van a estar todos con rifles, pero hay muchísimos escudos ligeros y eso las Phantoms, que te lo pueden llegar a castigar sobremanera. 2-1 en el marcador, full buy ahora por parte del equipo de Guild. Comienza bien de momento la la neta, así que paciencia y vamos a ver cómo prepara la ronda ahora de Fanplas Fénix. No sé cómo la prepara porque parece que quiere entrar rápido en el punto de B, le están esperando en CT. Buen chupo por parte de Colda, intentando que se retrase, va a llegar el stun también. Trex, que está esperando, Leo, que se lleva Zipan, pero Zipan, que se había llevado Ras, es un 1 por 1, va a llegar las balas de pintura, intentando entrar dentro del site, está esperando Leo, haciendo estos folder. Trex, que se ha llevado la vía a su yecho, Leo, que se lleva a Bardis, pero Sao, que se lleva 2, y acaba con Trex y Leo, 2 para 2, llega el ocaso, va a tener que jugar al retake. Lo consigue esquivar el ocaso, el jugador del equipo de Guild, 2 para 2, llega el plante de la Spike, lo patrocina Shao, esperando tanto Colda como Saif.
Colda, de momento temporizando. Vamos a ver cómo lo juega Angel. Kirilo Karasov esperando desde la zona de canoas. No avanza de momento Safe. Se espera en un movimiento agresivo por parte del equipo de Fambla, los chicos de Gil, pero de momento no va a llegar. Apertura de Safe. De momento no ve a nadie con la banda al Glitchbob. Ya todo el mundo está abonado a los Glitchbob, amigos. Y encima roja mejor. Triple ya para el bueno de Sao ahora. Uno para dos. A ver cómo lo juega Safe. Se está quedando sin tiempo. Le tiran el tormento, le tiran el spotter. Se desentiende por completo de la acción el sueco. Segunda ronda para Fambla, que pone el empate. Va a poner el empate, tiene que guardar el alma aquí Safe, así que va a ser la segunda para Famblas. Como bien decías tú, Sergio, buen execute, buena entrada y ha tenido problemas Guild para leer lo que quería hacer Famblas en esta cuarta ronda. 2-2. En principio Guild, que no va a tener mucho dinero, va a tener que hacer una eco con la banda al giro probablemente, Sergio, así que ronda que se va a complicar también para ellos. Sí, esta ronda que se le va a complicar sobremanera al equipo de Guild porque no tienen el armamento necesario para pelearla, van a tener que hacer esta ronda en equilibrio 2K. Y bueno, llegaba la entrada, ¿no? Con ese CM de anular, Sao encima conseguía sacar dos bajas, cargaba el ocaso, esta triple de Sao es sensacional también para acabar con Colda y Sao prácticamente él solo se ha encargado de asegurar la ronda. Buena entrada, buen split por parte del equipo de Fanplas Fénix. Aprovechaban, pues como digo, ¿no?, ese CM de anular por parte de Zipan para organizar el éxito. 2-2 en el marcador y ahora se viene el equilibrio 2K por parte de Guild. Equilibrio 2K por parte de Guild. Tienen una banda todavía a manos de Safe, que es la que han guardado de la ronda anterior. Y luego ya el resto con lo que puedan. Con lo que puedan, Sergio. Con lo que tengan en sus bolsillos. Intentando hacer economía ya para la siguiente. Veremos si pueden sacar algún arma, si pueden fastidiar la economía de Fanplas Fénix. Y sobre todo, hombre, si se llevan la ronda ya, sería el mayor premio posible. Tres jugadores en A, dos en B, esperando a que asome la cabeza algún jugador de Fanplas que lo va a jugar con calma, lo va a jugar con cautela, intentando coger información e intentando sobre todo ver por dónde pueden entrar, ¿no?, en un mapa de Ascent en el que parece que Guild va a tener alguna complicación en esta ronda. Se activa ya la nebulosa. Llega la flash, Angel quiere comer. Como siempre, Angel, modo entry con el Omen. Por cierto, ya lo sabéis, siempre la setup de FPX en este mapa sin duelistas. Ya no la vamos a descubrir en el día de hoy. Ardis, mientras tanto, esperando, capturando los teleports de vuelta. Paciente el equipo de Fanplas. La finalización podría ser en el punto de B. Y Angel, que se va a colar por la zona central como Pedro por su casa. Se va a colar por la zona central como Pedro por su casa. Quiere entrar por main. El conjunto de Fanplas llegaba. La molly de Keijo va a entrar con la fofla, sale Zipan, no consigue acabar con la vida de Keijo, llega el ocaso, buen cohete por parte de Trex, mira la que le ha pegado, vamos a ver si puede Gil sacar esto adelante, porque Sujetsu desde el muro, intentando piquear dentro del site, no se encuentra nadie, le pega la caja, golpea encima de Leo, lo deja a la mitad de la vida, 44 puntos de vida que tiene Leo, Ardis que acaba con la vida de Trex, no, en TT, va a asomar dentro del punto, pero no va a acabar con la vida de Keijo, se lo cierra, se va a olvidar, asoma Ardis el rinoceronte, con una buena tapa que acaba con la vida de Leo, está totalmente cerrado en la zona de CT Colda. E intenta llegar Saif por la espalda. Le golpea la paranoia. Siguen intentando acabar con Colda. No va a poder asomar. Saif que puede tener la ronda, pero no, porque Sujetsu estaba perfectamente colocado. 3K para Sujetsu. Ojos de pollo que pone su carta de presentación, Sergio. Volvió, entró en Copenhague. Pues espectacular el bueno de Sujetsu. Es que ya lo decíamos, que Fanplas Fénix con este jugador, con el ruso, es otro Fanplas Fénix completamente diferente. Se busteó como en el muro de Andaluchino, como siempre, en esta zona de main de B. Consigue sacar una triple espectacular. Y por cierto, el detalle de Leo gastando ese ocaso, porque el equipo de Guild ha llegado un momento que se han creído grandes dominadores de la ronda. A pesar de estar en equilibrio 2K, han quemado todas sus naves disponibles. Han quemado el cierratelones de Trex, también el ocaso, pierde la ronda. Finalmente gastando muchos recursos. Ahora sí que es cierto que pueden comprar, pero cuidado porque has perdido dos definitivas para finalmente no sacar la ronda. Has perdido dos definitivas para no sacar la ronda y enfrente vas a tener el revivir de Sujetsu y vas a tener también ese tour de force, este tour del rinoceronte que tiene Ardis. Asoma, Sai, pero Sao, que estaba más rápido en el duelo. Es un 4 para 5. Comienza otra vez bien FPX. Comienza otra vez bien la ronda atacante para los Fénix. Coldamente intentando coger información, pero cuidado porque Angel ya se ha colado. Vamos a ver si lo ve Angel, que también se va a llevar la vida de Colda. Van a acabar con 3 ahora mismo FPX, haciendo un auténtico destrozo. Es un 2 para 5 ahora. Apertura de Leo, buenísima. La micro junto con el británico es sensacional. Pero aparece Ardis, saca la kill, acaba con Leo Janesson. 1 para 3 ahora, muy difícil para Ras. Tiene la flash disponible, la tira rápidamente, no ciega al rinoceronte, cierra finalmente el exjugador de G2. Cuarta ronda para Fanplas, que desde que han conseguido hacer una full buy, esto está siendo BBcaster un monólogo. Se nota, ¿no?, que es su pick, se nota que se lo conocen a la perfección. Y es que lo avisábamos, el último Ascent que habíamos visto de Guild
no nos dejaba nada de buenas sensaciones. Fue un 13-4 contra Pepe Rex, no supieron controlar el mapa y están sufriendo un poco el mismo destino. Están sufriendo un poco el mismo destino, Sergio. Necesitamos algo más, ¿no? Por parte del conjunto de Guild. Que, hombre, tiene pinta que ha sido un timeout. No nos lo han puesto reflejado, ¿no? Que es un timeout, pero, hombre, no se mueve el tiempo. A no ser que haya un bug. En principio, es timeout. Es technical. Ah, no, técnica. Vale, ves. Me technical pause. Finalmente, esperemos que se solucione pronto. Mientras tanto, nuestro realizador hay que preguntar, que nos gusta siempre olisquear. Technical pause year. Nos ponen ahí, así que esperemos que solucionen pronto estos problemas. Pero lo que decimos, de momento, monólogo de FunPlus Fénix desde el ataque, desde que han conseguido comprar. Y Guild demostrando que en Ascen siguen teniendo los mismos problemas que tuvieron contra PPRX. Tienen literalmente los mismos problemas, ¿no? Yo tenía un poco de esperanza, parece que va a terminar la pausa técnica. Ha sido cortita, algún problema con el micro, algún problema con... Me sudan las orejas, Sergio, que esa es una que pasaba mucho en el LoL. Había algún jugador que incluso jugaba con servilletas, ¿no? Le molestaban los cascos y acababa poniéndose servilletas en las orejas. Pero bueno, ya vamos a reanudar el partido. Va a sumar buena paranoia. Llega también el cuchillo de Keyo. Y parece que quiere entrar FPX como Pedro por su casa. Quieren estompear, quieren entrar con todo. Van a intentarlo, se van a llevar la vida de Ras. Se lleva con la mente a Angel, pero cuidado porque Colda va a acabar cayendo. Es un 2-1 en favor de FunPlus desde la puerta del garaje. Intentando acabar Trex con alguno de los integrantes. No lo consigue, tiene que abrir la puerta y tiene que jugar al retake el conjunto de Guild, Sergio. Vamos a ver cómo lo plantea el equipo de Guild una vez más con la setup de retake. Eso sí, en esta ronda eco. A ver, Saif, ¿qué puede hacer con este Tour de Force? Sabe que tiene a dos jugadores en la parte inferior. No, es finalmente uno. Joder, en la parte inferior, otro en server. Otros dos desde la zona de main de A. Llega el Prowler. Spotea a Sao. 7 balas le quedan en el cargador. Llega Zipan. Saca la kill. Apertura tímida de Nikita Cherenichenko. Llega el Satchel. Se abre Sao. Cae finalmente a manos de Trex. 2-3 ahora. Pero Saif está a 5 puntitos de vida. Quiere retirar algún arma. El bueno de Trex. Vamos a ver si lo consigue. Llega la apertura relámpago con el Satchel. Pero acaba cayendo a manos de Suyetsu. No va a haber tiempo para más. Quinta ronda para FunPlus Fénix. Saif, que quiere tratar de pescar en Río Revuelto, acaba con la vía de Pontus y que elimina Zipan, pero como digo, no va a haber tiempo para más. Saif, que se tiene que suicidar, pilla finalmente en un renuncio al bueno de Suyetsu. No es mala eco por parte del equipo de Guild, pero la quinta ronda sube en el marcador de FunPlus Fénix. Sube la quinta para el Fénix, sube la quinta para Suyetsu y sus chavales, y ahora tiene que intentar otra vez con el fullbind, Sergio, sacar la ronda. Timeout, bien cedido por parte del entrenador de Guild. Creo que es un buen momento, ¿no? Ahora que vuelves a tener economía, ahora que vuelves a poder plantear una ronda en igualdad de condiciones, es un buen timeout porque de perderse te vuelve a escapar otra vez FunPlus, ¿no? Económicamente ya estamos viendo que los bolsillos están bien llenos. ¿Necesita sacar esta ronda sí o sí? Pues sí, esta ronda que la necesita el equipo de Guild como el comer. Ya sabemos, además, Ascent, un mapa ligeramente defensivo. Te están haciendo un destrozo desde el ataque. El equipo de FunPlus, timeout por parte de Barbar, que conociéndole debe de estar enfadadísimo de momento con el rendimiento de sus chavales. Colda, de momento, atento a las instrucciones del técnico sueco, que ya sabéis que reside en Alicante. Así que vamos a ver cómo lo plantea el bueno de Barbar. Y lo que estamos viendo de momento es que este FunPlus Fénix, el FunPlus Fénix con el roster titular, da miedo. Y que Suyetsu, vamos, parece que lleve jugando en LAN toda su vida. Suyetsu ha entrado a la LAN, bueno, como si estuviese jugando desde casa, ¿no? Eso también, hay jugadores que son así. Veremos si Barbar puede sacarlo adelante porque es necesario, ¿no? Es necesario que Barbar empiece a sacar los ánimos en los chavales, que les levante los ánimos y que pueda decirles: oye, aunque Ascent no haya sido nuestro mapa, Sergio, aunque hayamos empezado mal, todavía se puede maquillar, ¿no? Esta primera parte, acabar 7-5 no sería horrible. Y de cara a la segunda, en un ataque, ganar pistolas y rezar, ¿no? Para que tengamos un ataque sólido y podamos acabar ganando la FunPlus. Veremos si es capaz de conseguirlo Guild, porque full buy contra full buy, es cierto que Ras tiene que jugar con el escudo. No, Ras, perdón, era Leo el que juega con el escudo pequeño, pero parece que quiere hacer la misma FunPlus. Sí, va a haber este cambio de tempo, puede ser una entrada agresiva por parte del equipo de FunPlus. Captura el orbe rápidamente ahora el bueno de Sao, ha cargado el ocaso. Ras, que consigue acabar con la vía de Ardis, 5-4, preparando ya la setup el equipo de FPX para jugar al postplan. Llega el muro del arquitecto, llega también rápidamente la puerta cerrada. Llegará el plante de la Spike y a ver cómo plantea la ronda el equipo de Guild, porque claro, querían hacer retake con la separación cósmica, pero con ese CMD anular está ganando mucho tiempo el equipo de FunPlus.
No hay separación cósmica que valga cuando estás anulado, Saif, desde el ocaso, pilla los 5. Apuntando con la Operator. Tiene el ocaso preparado. Lo está pensando tú. Puede pillar a los 5. Lo va a lanzar, pero Rask ha acabado con su queso. Es un 3 para 4. Zipan, que acaba con Goldamenta. Dígale que cae. Y mientras tanto, desde Main, que están esperando. Sao, que acaba con 3. Cuidado con Fanplas, que se está revolviendo. Chapo. Es un 3 para 3. Han acabado con Rask. El robocito que está tirado en el suelo. Es un 2 para 3. Sale desde Haven. Saif acaba con Zipan. Leo, que acaba con Sao. Bueno. Y Leo, que acaba con Angel. Gil, que va a sacar la ronda adelante. Gil, que va a poner la tercera en el marcador. Le pedíamos que en la full buy diesen la cara y lo han hecho, Sergio. Pues sensacional. Ahora el equipo de Gil planteando el retake. Yo pensaba, vamos, que la ronda ya estaba completamente sentenciada para Fanplas en esa condición de 3 para 2. Pero menos mal que consiguió sacar la ronda al frente el equipo de Gil después de un retake sensacional ahora en inferioridad numérica. De todas formas, la teoría por parte del equipo de Fanplas es sensacional. Conseguimos el plante. Es cierto que en inferioridad numérica porque Ras ha conseguido pescar la primera. CMD anular para evitar el lanzamiento de las utilidades y de esas definitivas, como podía ser el caso del CMD anular de Ras o una hipotética separación cósmica de Coldamenta. Y luego consiguen revertir la situación, poner en superioridad numérica. Es cierto que los últimos duelos los han perdido, pero la ronda, estratégicamente hablando, es sensacional por parte de Fanplas. Sensacionalmente. Ha estado muy bien, pero Gil, a base de Fire Power, ha podido revertirlo. Por cierto, hemos visto uno de estos momentos extraños, Sergio, en el que cae el ojo de la Fade y no consiguen destruirlo y has poteado a todos. Son uno de estos que dices, con lo fácil que es, ¿no? Pegarle un tiro y que no simplemente no os marque, pero los ha marcado a todos. La Fade de Gil, Leo, que ha conseguido toda esa información y ha provocado, obviamente, que Fanplas Fénix tenga que rotar 3 jugadores en medio, 2 jugando por la zona de main de B, pero cuidado con la posición de Ras, que está esperando de forma agresiva. Puede tener aquí mucha parte de la ronda. El jugador de Guild asomando, no consiguiendo información, pero con el cuchillo sí que va a poder spotear a 2 jugadores de FPX. La Spike, que parece que entrar porque quiere entrar por el medio, pero le está esperando el operador del 6. Por cierto, todos de los grandes jugadores que tiene que aumentar sus prestaciones es Ras, que de momento lleva una Masters bastante flojita, siendo de lejos además el jugador en peor estado de forma por parte del equipo de Guild, y también es uno de los llamados a aparecer en el día de hoy. Llega la separación cósmica, llega el race por parte de Suyetsu. Apertura finalmente de Zipan, pero Saif le va a decir que hasta aquí hemos llegado. 5 para 4 ahora. Vamos a ver cómo lo juegan ahora, esperando ahora todo el equipo de Guild desde la lejanía, desde la entrada del side. Doble para el equipo de Fanplas Fénix ahora. 4 para 3, aguantando 3 ahora. Llega rápidamente el ocaso ahora por parte de Leon. Contestación, va a llegar también el spotter. Apertura de Saif, consigue la triple. Leo Janesson acaba con la vía de Suyetsu. 2 para 3, ahora le da la vuelta a la ronda al equipo de Guild, pero cuidado porque quiere saltar el bueno de Angel. Aguantando Kirilo Karasov. 4K y Ace, 4K y Ace. Jugón, jugón, jugón Saif ahora desde la zona de canoas. Sacó 4 bajas con el operator y la quinta sacó de manera inmediata el Headhunter para acabar con la vía del ucraniano. Cuarta ronda para Guild, la segunda de manera consecutiva, protagonizada por Saif. ¡Qué jugón Saif, que se ha cargado además 2 veces al pobre del Keillo! Vemos cómo ha acabado con su vida. Angel, que era revivido, no era aquello que se ha acabado. A Angel, si no me equivoco, 3K que se ha llevado aquí. Pues vuelve a asomar otro. Perfecto, Saif. Y con el Headhunter firmaba un ace de libro. Un ace precioso. Un ace que le da. Míralo, ahí está. Ahí está Barbar celebrándolo. Ahí está. Ahí está el grande celebrando un ace de Saif. Como decimos, permite enseñar a Gil, ¿no? Permite, como decimos, maquillar esta primera parte. Este lado defensor. Eso provoca un timeout por parte de FTX. Sí, timeout para por parte del equipo de Fanplas. A Dumbros, que no le han debido de gustar estas 2 últimas rondas. Y a ver cómo consigue darle la vuelta al equipo de Fanplas Fénix estas 2 últimas rondas a un Guild que parece que poco a poco va despertando. Pero lo decimos, para ser un bando aceptable y un bando estándar, Guild debería de anotar las 3 restantes rondas. Debería. Y eso es lo que no quiere Fanplas. Obviamente que se las veía bastante feliz, ¿no?, en este inicio de mapa, pero parece que Gil, con esa pasa de Barbar, ha conseguido revertir un poco la situación. Veremos si ahora, con la suya propia, ¿no?, con la pausa del Fénix, puede intentar, pues por lo menos, que no llegue a esas 7 rondas. Se lo deja en un 6-6, incluso en un 7-5 para ellos, obviamente. Es una primera parte espectacular. Sao, que parece que quiere conseguir información en esta calle central. Le llegan las cadenas, no le va a impactar. Esa micro, la clásica ya. Y Sao, que abre la ronda. Angel, que muere el primero otra vez, Sergio.
ya empieza Angel con su extraña obsesión. Angel con lo de morir el primero, ¿no? Ya es un clásico. También te digo, claro, es que en estas setups sin duelistas, pues a Angel se lo dejas a huevo para que sea también el primero en comenzar a hacer este tipo de agresivas. Pero en este caso fue Saif, el que con un posicionamiento formidable consiguió sacar la baja. Buen baiteo ahora el que le acaban de realizar al bueno de Ardis. No va a llegar la agresiva del equipo de Guild, que tras sacar la primera baja de manera muy académica, no van a conceder ninguna kill en solitario. Van a jugar desde la lejanía, desde prácticamente su base, porque son conscientes que ahora el que tiene que mover ficha es el equipo de FunPlus. Es el equipo de FunPlus el que tiene que mover ficha, el que tiene que empezar a sacar algo. ¡Saif otra vez! ¿Cómo está este chaval? Pero que te dé, bueno, la Operator de Saif, que está teniendo un impacto brutal. 3 para 5. Favor de Guild. Es humano. Le asomaba Zipan, pero no le ha pegado. Es humano, como dices tú. Puede fallar también Saif. Los robots a veces también fallan. Va a intentar entrar en el punto de A, pero está bien colocado Guild. Bien la eco de FunPlus, que no va a salir bien. Ronda Flores por parte de Guild. 5 a 5 en el marcador. Ahora es cuando la pausa de FPX tiene que hacerse valer. Pues sí, ahora el equipo de FunPlus que va a poder llevar a cabo lo que ha debido de plantear Dumbros en la anterior Tactical Timeout. Pero de momento Saif, que está intratable, ¿eh? Desde que ha conseguido disponer con este rifle de francotirador esta ronda, pues es lo que decimos. Saca 2 kills aisladas el bueno de Saif, y a partir de ahí la ronda que se le truncaba por completo al equipo de FunPlus. Y como siempre, Leo, que es un seguro de vida desde esta zona de ventana. Flawless victory para el equipo de Guild. Crece todavía mucho más su economía si cabe. Si pierden esta ronda, podrán comprar en la siguiente. Ojo con la agresiva de Trex. Ahora hay un jugador spoteado. Llega la flash. Trex, que tiene que retroceder ahora. Llegaba también ese teleport de Angel para colocarse en la esquina donde se sitúa el orbe. Y ahora Saif, que está omnipresente. Otra vez, toma. Esta vez pierde el duelo, ojos de pollo, que le mete una muy buena bala y comienza la ronda. Ahora sí, en el full buy, mucho mejor que las dos anteriores. Sergio comienza en un 4 para 5 a favor de FPX. Spike en manos de Sujets. Vamos a ver si Coldament aquí en el medio puede sacar información, puede sacar alguna baja, porque está todo FunPlus Fenix prácticamente esperando. Y Ángel que abre, Ángel que acaba con su vida, y van a también acabar con Leo. Es un 2 para 5 por el medio, que se van a acabar con las dos Fenix. Desesperaban desde el conector, pero no lo va a conseguir. Zipan, que acabó con la vida de Trex. Ya solo queda Vivo Ross, que va a tirar la pop flash, va a intentar asomar, no se encuentra con nadie. Todo el mundo está ya en el punto de B. No sé si Ross se la va a querer jugar, porque además van a asomarlo B. Asoma el hombro, no lo va a acabar con su vida. Asoma también Zipan, acaba con él. Este Rush, pero va a acabar cayendo Sujetsu, que firma la sexta. FunPlus Fenix, que hace valer su pausa también, Sergio. Sí. Antes de la última ronda, en la penúltima, 6-5 ya es una buena mitad para el FPX. Y la inteligencia del equipo de FunPlus, ¿no? Sabiendo que Saif a ese estado de forma, pues siempre va a ser muy activo en el inicio de la ronda para tratar de saquear un pick agresivo con el Operator. Lo ha intentado en el punto de A, lo ha intentado en la zona central. En los dos ha salido muy bien, pues ahora que tocaba el punto de B. Sujetsu a las mil maravillas, holdeando ese pixel, consigue pegar la primera tapa. Y a partir de ahí cayó el equipo de Guild como fichas de domino. 6 a 5 en el marcador, gran bando atacante por parte del equipo de FunPlus. Si consiguen anotar esta, pie y medio ya en la victoria. Pie y medio ya en la victoria, porque en principio en el bando defensor, siendo su pick, es donde van a tener, obviamente, aún más ventaja, ¿no? Al respecto. Y fíjate cómo Guild quiere jugar agresivo en la zona central. Con la menta como cabeza de lanza. ¡Va a asomar! ¡Te está esperando Zipa! ¡Se lleva una! ¡Se lleva la segunda! ¡Perfecto! Ahora el jugador de FunPlus, que va a tirar la pop flash. Puede intentar asomar, pero está esperando Saif. No quiere jugársela el robocito. Van a rotar todos hacia él, sabiendo que había tres jugadores en el medio. Y mueva muy, muy buena flash. Zipan encima sin pusearlo. Llegaba el spotter de Sao también para obtener la información. Y ahora Sujets obtiene el refrag. Está jugando a un nivel tan catedrático el equipo de FunPlus en estas dos últimas rondas, que están siendo imposibles para el equipo de Guild. Llega rápidamente el ocaso, va a detectar a Leo, y es que en este 4 para 2, bebé, es imposible que saque la ronda Guild. Antes de la pausa de Dumbros estaba FunPlus un poco como cuando estabas en clase y no miraba al profesor. Sujetsu que acaba con Saif, pero Leo que estaba el refrag, ¿no? Estaban un poquito... Oye, uno tiene que pasar lista, ¿no? Y aquí nadie hacía ni caso. Bueno, me levanto de la mesa, hablo con mi colega, ha llegado Dumbros, ha llegado el profe, ha dicho, chavales, sabéis jugar este mapa, hacedlo bien. Además, sale ahora que lo han spoteado en Haven. Es totalmente imposible que pueda esto salvarlo, Leo, a no ser que haga un milagro desde muy Cristal, bien, que le asoma el rinoceronte. Ardis que cierra la ronda. Ardis que cierra el primer bando. 7-5 para FunPlus. Pinta muy bien para el Fénix. Sí, esto pinta muy bien. De todas formas, si te fijas, los dos tofragues de la partida están siendo tanto Leo como Saif. Pero es que no le está sirviendo al equipo de Guild para obtener la victoria. Está
están todos los jugadores del equipo de FunPlus a un grandísimo nivel, todos jugando de manera muy muy compacta, Suyetsu y Zipan siendo la punta de lanza, pero vamos, estando a un nivel formidable. Colda de momento flojito, desde la defensa, más de lo mismo por parte de Ras, tienen que aparecer desde el ataque para el equipo de Guild. Hay que tener en cuenta de todas formas que este era el pick del conjunto del CIS, del equipo de FunPlus, pero se ha complicado mucho este primer mapa para Guild, ¿eh? Vamos a ver el ataque, la ronda de pistolas es vital. Ya es un mejor mapa que el que hicieron contra Paper Rex. Eso también hay que dárselo a Guild, ¿no? Que ya está plantando más cara que la que plantaron contra los de APAC. Pero es que siguen teniendo muchos problemas, Sergio. Y en ataque se supone, ¿no? Sobre el papel, Ascend es incluso más complicado que la defensa. Así que van a necesitar que la mente maestra de Coldamenta, ¿no? Que Colda saque ese cerebro que tiene a relucir. Y empiece con Bárbara a idear alguna estrategia que no se espere FunPlus, porque, como dices tú, está bastante complicado. Primero sacar pistolas, eso seguro, y a partir de ahí, creer y soñar. Siempre, siempre. Al final hay que soñar siempre. Los sueños se cumplen, ¿no, bebé? Los sueños se cumplen, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Lucha por tus sueños, ¿no? Yo he luchado por ellos. ¿Tú has luchado por los tuyos? Yo he luchado por los míos, bebé, tío. Hombre, y ahora es lo mítico que se dice, ¿no? Trabaja de lo que sueñas y no volverás a trabajar nunca. Nosotros, bebé, realmente no trabajamos. No, yo sinceramente no lo considero trabajo, la verdad. A mí me pagan por pasármelo bien. Es verdad, ¿eh? Es una cosa increíble. Es verdad, ¿eh? Eso, a veces me preguntan, cuando tienes que explicarle a tus familiares, en plan, bueno, sí, ¿tú a qué te dedicas, no? Yo digo, mira, a mí me pagan y yo me lo paso bien. No me puedo quejar. Con eso, la gente se queda contenta. Nos pagan, pues eso, por hablar, ¿no? Claro, es como... Mola mucho decir, bebé, vivimos de nuestro cuerpo realmente, ¿no? Bueno, ojalá. Vivimos, o sea, de nuestra voz, si realmente, yo, ¿no? Si yo con como mi físico modelos, viviese, ¿no?, de mi cuerpo... Si yo con mi físico... Bueno, talla XXL, ¿eh? Modelo de estos de cuerpo ancho, soy yo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Oye, ¿quién sabe? Si alguien nos quiere de modelo, Sergio... Tenemos los MDs Open, ¿no? Hombre, siempre, 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 siempre. Una campañita de bañador, ¿no? Llega el verano ya. Una campañita de castes en bañador. Ulises, tú, yo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esos cuerpos. A ver si llega, ¿no? En un futuro. Mientras tanto, lo que pinta feo en el futuro es el futuro próximo para Guild en este mapa. Bebe, que se está complicando mucho el tema y lo que decimos, o aparecen en esta ronda de pistolas o pie y medio ya pensando en Breeze, ¿eh? Yo creo que sí. Si no ganan las de pistolas, yo no tampoco daría muchos más. A ver, hay que esforzarse siempre, ¿no? Hay que intentarlo. Nunca te rindas, never surrender, keep smiling, todas estas frasecitas de Instagram, de Tumblr, pero de 20, hay que ser, ¿no?, sincero. Hay que ser sincero con uno mismo, Sergio. Si no te va a salir, oye, no pasa nada. Sigue intentándolo, si cuela, cuela, y si no, me la pela, que se dice siempre. Claro, o sea, vamos a ver cómo sale esto ahora. Colda, de momento, pegando los saltitos con la frenzy del dragón. Activando la nebulosa, era fake, la recupera, rompe rápidamente ese as en la manga, esa trampa del bueno del Chamber. Leo que tira rápidamente el Prowler para limpiar la zona central de esta nebulosa, así que es de verdad, destruye el encuentro y para adelante Gil. Adelante Gil, que quiere entrar con todo, pero bien, ahora Ras llevándose la vida del pobre Ángel Ardis, que va a acabar muriendo a manos de Ras, pero ya había acabado con el Vietnay. Cuidado con Shao, que tiene un buen spot, se lleva uno, pero estaba Coldamenta preparado, dos para dos, va a plantar y va a colocar las estrellas. Tiene que plantar Colda, que lo va a hacer ahora, 50 segundos de ronda, tiene que jugar al replay con el conjunto de FunPlus Fénix, Zipan y Suyetsu esperándose mutuamente para jugar juntos. Tiene disponible una flash que le genera el espacio necesario a Suyetsu para que avance, el cuchillo va a suprimir a los dos, tiene toda la información. El equipo de FunPlus quiere avanzar. Zipan, Coldamenta aguantando desde la parte trasera. Hay un jugador que está detrás de esta caja de Radianita. A ver cómo lo hace Zipan en la apertura. Pontusik saca la primera, que es la doble, pero finalmente prevalece. Colda le pegó el headshot a Chuyecho, pero prevalece finalmente el ruso. Octava ronda para FunPlus Fénix, que anotan la ronda de pistolas de la segunda mitad. Ronda de pistolas que ya decíamos que era importantísima, Sergio, para que Guild pudiese seguir peleando este mapa. La ha tenido en su mano Colda, pero Suyetsu, ojos de pollo, que se ha presentado en Copenhague con los ojos inyectados en sangre. Fíjate aquí, Zipan, qué bien, cómo acababa con la vida de Leo y al refrack muy rápido. Suyetsu acabando con un Coldamenta que lo ha dejado realmente tocado. Ha estado muy close, ha estado muy cerca, pero la ronda de pistolas se la lleva a FunPlus y eso complica aún más este mapa para Guild. Qué cerca ha estado Clutch Damenta, de volver a aparecer. Qué cerquita ha estado la abuelete de sacar una ronda importantísima.
para el equipo de Gil, pero finalmente no fue posible. Y madre de Dios, cómo ha llegado Suyetsu a Copenhague. Llega el cuchillo, lo rompe rápidamente el rinoceronte. Quiere romper alguna cabecita también. Gasta el encuentro, jugando de manera pasiva. El bueno de Ardis ahora. Esta ronda que es una eco por parte del equipo de Gil. Y FPX, que salvo sorpresa, debería de anotar la novena. Debería anotar la novena. Ibas ahí intentando entrar por el medio. Ha visto la cabecita de Ardis. Sabe dónde se encuentra el Chamber. Le va a asomar. Vamos a ver si puede ganar este duelo. Chamber del conjunto de Gil. Esperando pacientemente. Le asoma. No lo mata. Tepea para atrás. 51 puntos de vida. Y Zipan, que además va a dejar tocado al pobre de Rash. Mitad de la vida para dos jugadores de Gil. 70 que tiene Leo. Suyetsu que aparece. Suyetsu que se lleva a Rash. Y esperando en el medio que sigue Ardis. Va a intentar entrar. Trex, pero Zipan le estaba esperando. Le deja tocado. Balas de pintura. Pero Trex que tiene que retirarse Gil. Que está teniendo imposible entrar en ningún lado del mapa. Sí, están tratando de sacar alguna kill aislada para a partir de ahí bueno, generar el espacio. Pero es muy difícil. 3 para 2 ahora. Sigue siendo vigente la condición de superioridad numérica favorable al equipo de FunPlus Rotación que propone Coldamenta. Y vamos a ver al galope como caballos corriendo por el spawn atacante para finalizar en el punto de B a falta de 30 segundos. La lectura de Sauk es perfecta. Finalmente quieren avanzar por la zona central. Han visto la puntita, han visto la puntita. Falla finalmente Colda. Doble para Kirilo Karashov. Doble para Angel que cierra. Novena ronda para FunPlus. Le intentó hacer la 13-14 Colda, Ángel. Le intentó hacer la de que me voy por aquí y aparezco por el otro lado, Sergio, pero no ha salido bien. Ha estado rápido de reflejos el IGL de FunPlus Fénix y anotaba la novena. Ahora por fin, full buy para Gil. Ronda otra vez importantísima para los intereses de Coldamente y sus chavales, porque de no anotar esta, ya sí que yo creo, no te despides del mapa, pero prácticamente. No, no te despides. Lo puedes decir, bebé. Si pierdes esta ronda, ¿no? Si pierdes esta ronda, GG, amigos en el chat. Y a pensar en el mapa de Breeze. De momento, duro correctivo, el que le está propinando FunPlus al conjunto de Guild. Llega el fragmento, preparaba también el humo, el bueno de Angel. Ojo con la agresiva de Ardis, que está encima de su encuentro. No ve de momento a nadie. No va a avanzar ningún integrante del equipo de Guild por esta zona del conector. Se reagrupan ahora jugando 2-3. El equipo de Guild llegará al Prowler de Sao y a ver lo que propone Guild. El acechador que ha conseguido un poquito de información. Sabe que hay gente dentro del túnel. Sabe que hay gente dentro de Main DB y va a poder... ¡Buah! ¡Madre mía, Ángel! ¡Vaya apertura, chaval! ¡Vaya headshot! ¡Le ha metido a Zyve! Comienza la ronda muy bien para FPX en su bonus. 4 para 5. ¡Vaya tirito de Ángel! Sí, vaya bombazo, vaya bombazo de Kirilo Karashov sacando la primera. ¡Cuidado con Ardis! ¡Vamos, Colda! ¡Se pone en forma astral, Colda! ¡No! Se puso la capucha en el momento más inoportuno de todos y cuando se la estaba quitando, Ardis le dijo que hasta aquí. 3 para 5 ahora, muchos problemas para Guild en la ronda bonus de FunPlus. Muchos, muchos problemas para el conjunto de Guild. Tiene que intentar ahora darle la vuelta. No, no ha conseguido por lo menos plantar. Vamos a ver si puede ganar este retake. Pero es que Ardis, el rinoceronte, está volando. Rask acaba con la vida del rinoceronte. Pero Rask también va a acabar con Zipan. Cuidado con el robocito. Va a acabar muriendo a manos de Angel. Era el último superviviente. Y no fue suficiente. FunPlus Fénix que pone la bonus. Y prácticamente, amigo Sergio. Yes. La firma en el mapa. Se pone ya prácticamente la puntilla. El GG's a priori en el chat. La décima ronda y los dobles dígitos ya vigentes en el marcador del conjunto de FunPlus Fénix. 10 a 5 en el marcador. Un FPX que está jugando un mapa sensacional. El burst de la Bulldog es una absoluta locura. Aquí el timing que no le favoreció a Colda. Ardis, que no te perdonan ese tipo de circunstancias. Y luego ya Rask trató de solventar la ronda con esa doble, pero una vez más Angel con la Bulldog consigue sacar esta última baja. Abriendo Angel y cerrando, por ende también la ronda. 5 a 10 en el marcador, equilibrio 2K de Guild, se debería de venir a un décima de FunPlus, pero amigos, hay que pensar ya en Breeze. Llevaba los AirPods puestos, Colda, no pudo escuchar cómo le venía el coche y lo atropelló. Y el rinoceronte... ¡No perdona! El rinoceronte está teniendo una Masters espectacular. Cuidado con la Marshall. Asomando en la zona central, León. Quería pegar algún tirito, pero no lo va a conseguir. Quiere entrar por el medio. El conjunto de Guild en una eco, más que en una eco ya, en un lo que tengas en tus manos, Sergio. Lo que puedas comprar, sácalo. Vamos a intentar la desesperada. ¡Bien, 3! Abriendo la ronda. ¡Cuidado también con Rask! ¡Es un 3 para 5 save! ¡Que va a acabar con Ardis, con el Headhunter! Guild contra las cuerdas. Va a conseguir sacar esta ronda, por lo menos este principio de ronda para adelante. 5 para 2, cada uno en una bomba y a ver qué pasa. Pues ahora Zipan que va contra todos.
Llega el acechador jugando dentro de la nebulosa. Tiene que adentrarse ya el equipo de Guild. Doble Sache, la aguanta Zipan dominando la zona del servidor. Se abre Zipan, saca la primera. Buen refrag por parte de Nikita Chernichenko. 1-4 ahora, a priori imposible para el bueno de Sao. Yo, claro, os estaba hablando de GG's, teniendo en cuenta que FunPlus Phoenix no iba a perder esta ronda. A priori debería de anotar la eco el equipo de Guild. Vamos a ver si lo consigue. Sao, de momento, desde la parte de Catwall, quiere tratar de sacar alguna baja. Puede ver al primero. Acaba con la vía de Rush. Quiere sacar la segunda. Le ha dado las balas de pintura literalmente en la frente. Le ha roto la nariz. Le ha roto la nariz, Sao. Ahora consiguen acabar con el bueno de Safe. Es un 1-2. Ahora cuidado con Sao, que salta. Puede acabar con Trex. Está espoteado el segundo también. ¡Triple! Triple para Nikita Chernichenko, triple para Trex, que acaba con su compatriota. Eco en el chat, Guild, que quiere remontar desde el ataque. Apareció Puyol, reencarnado, sí, en Sao. Vaya cabezazo, lo ha metido a las balas de pintura de la Raid. Vamos a ver la repetición, cómo abría una ronda Guild, que en principio era muy difícil, pero a base simplemente de firepower, a base de pegar los tiros, ha conseguido poner la superioridad numérica. Saiz, que le ganaba el duelo a Ardis, el rinoceronte, que por una vez podemos decirlo, ha fallado, y eso que vuelve a devolver un poco las esperanzas a Guild. 6-10 en el marcador, Sergio. Yo, full buy para el conjunto de Coldamenta, pero enfrente, que también tiene el full buy por parte de FTX. Yo solo quiero decir una cosa, Gaferra lo volvió a hacer, o al menos le dio esa oportunidad a Guild, ¿no? Llega el cierre a telones, ¡bombazo! ¡Bombazo de Nikita! Para acabar con el ucraniano, 5-4 ahora, se abre Zipan, tiene que retroceder, tiene que esperar a que se vaya ese CMD anular, esperando también su Yetsu, llega al plante de la Spike, bebe, es un 5-4. Es un 5-4 jugando al retake. FPX tienen la ultimate, obviamente, tienen el ocaso por parte de Sao, que además viene con la Odin, viene cargado de balas, llega el ocaso, va a golpear en muchos integrantes de Guild. Vamos a ver si el retake puede ser exitoso, porque la puerta de garaje ya está abierta. Safe, que ha pillado la espalda, y Safe, que acaba con dos. Va a sumar Ras, tira la popla. Vamos a ver si puede acabar con alguno. Asoma también Safe otra vez y se lleva a Zipan. Pero Sujetsu, el ojo de espollo, que se había llevado a Ras. Es a guardar. 4-1 Sujetsu, que quiere sacar alguna chisfrag y tiene que salvar el alma. Y hasta aquí, amigos, la ronda. Cuidado con Trex, cuidado con Trex. Como sentones, Safe también está teniendo un mapa sensacional. Séptima ronda para el equipo de Guild, que siguen remando, siguen peleando contra corriente. Y ojo con Guild, que después de anotar la eco, ya sabemos, bebé, que muchas veces anotar este tipo de rondas ecos cambian por completo la dinámica de los partidos. Espectacular Safe en el lurqueo. Poco más se le puede pedir a una ronda por parte de Guild. La triple de Safe es una locura. Safe una vez más llevando en volandas al equipo de Guild. Llevando en volandas y dándoles esperanza de nuevo al conjunto de Guild. Era la full buy por parte de FTX, Sergio, por lo cual mete en problemas económicamente al Fénix. Timeout, por lo que veo, así que vamos a tener, no sé si es technical pause o timeout, la verdad no nos lo han avisado, pero vamos a tener un momento de reflexión. Es timeout de FPX, necesario que Dumbros hable con los chavales, porque se le está empezando a complicar el mapa. Sí, totalmente, totalmente. Así que vamos a ver cómo lo organiza el bueno de Dumbros, pero cuidado, porque esas rondas ecos, lo que decimos, las cargan el diablo, pueden hacer muchísimo daño. Y esto sobre todo, aparte para dar instrucciones, para cambiar también y para parar un poco el momentum que puede haber llegado a obtener, ¿no?, el equipo de Guild. Así que paciencia, debe de estar pensando el bueno de Dumbros para plantear esta ronda, para plantear también la siguiente. Se viene compra por parte del conjunto de FunPlus, así que vamos a ver cómo plantean esta decimoctava ronda. No recordaba cómo estaban económicamente, voy a admitirlo, he hecho como los exámenes, Sergio, me tiro al triple. Ha salido mal. A veces pasa, ¿no? No me acordaba de cuánto dinero tenían y he dicho, bueno, pues no podrán comprar. Sí podían comprar, pero de perder esta sí que se queda muy complicada la economía para FunPlus. Así que tienen que sacarla para adelante. Va a asomar Trex lanzando la rumba. Llega también el acechador. Lo destruyen los chicos de FunPlus. Así que ya tiene un poquito de info. El conjunto de Guild jugando lento. Van a querer jugar sobre seguro porque, claro, ha habido ronda, ¿no? Ha habido pausa por parte de FunPlus. En principio pueden estar esperándoles con algo nuevo. Paciencia. De momento, ¿qué dice el equipo de Guild, que decide no hacer ninguna agresiva en el inicio de la ronda? Ataque de momento estático en stack. Parece que puede llegar a ser en este punto de B. Está aguantando Ardis. Recupera los teleports Safe ahora. Coldamenta con la Phantom. Se iba ya ese velo tenebroso. Llega el Prowler. Tiene que gastar rápidamente el encuentro. El bueno de Ardis. Llega
Ese fragmento cancela la definitiva. El bueno de Angel llega al pozo gravitatorio. Ardis ya ha aguantado. Buen fragmento ahora para zonear por parte del británico. Pero quedan 40 segundos y seguimos en el 5 para 5. Llega el CM de anular de Zipan también. Llega el CM de anular y eso obliga a Guild a tener que rotarlo. Le parece bien FunPlus, esperando a Ángel en el medio. Mientras tanto ya Sao rotando hacia el punto de A, jugando un 1-2-1-2. Los chicos de FunPlus, Ángel que asoma, Ángel que hace el sudepick, intentando coger info. Ahora sí, va a poder ver a uno de los jugadores de Guild que quiere entrar por dentro. Llega el muro, llega la división astral. Está esperando a Ángel, con la guardia en las manos. Puede tener la ronda en sus manos, va a tirar el humo. Le asoma Conde y acaba con su vida. También va a acabar Trex con Zipan, cuidado con él, que quiere entrar con todo. Quedan 15 segundos, acaba queriendo Trex. El reloj se lleva por delante, cuidado con Trex. Que deja muy tocado y Conde, que firma la 2. Va a llegar su Jetsu y acaba con Leo, es un 3-2. Va a conseguir plantar Gilchester. Sí, pero va a llegar rápidamente el res ahora por parte de Suyetsu, el ucraniano. 3-3. Vamos a ver cómo lo juega el equipo de Guild ahora. El posicionamiento de Rask, que es media partida. Saif en la apertura, saca la kill, utiliza el encuentro. Sensacional Saif ahora para inclinar la balanza para el equipo de Guild ahora. Con la meta que finalmente va a caer a manos de Kirilo Karasov. Es un 2-2 ahora. Fallaba Rask en primera instancia, pero finalmente consigue acabar con la vía de Angel. 1-2 ahora, a ver cómo lo juega el ruso. Vamos a ver cómo gestiona la ronda el bueno de Sao. Baitea Saif en primera instancia. Aquí llegará al Hal. Finalmente no tiene que cancelar. Está avanzando Rask por la zona de lane. De momento temporiza, decide no asomarse el británico. Llega el cuchillo, obtiene la información. Bajo los efectos de la supresión que se encuentra el bueno de Sao, yeah. Salta el bueno de Sao y baiteando, cierra finalmente Ras. Octava ronda para el equipo de Guild, que siguen y siguen recortando distancia en el marcador. Lo jugaron bien ese 2-1. No cayeron en un Sao que es un experto en clachear, amigo Sergio, y esta vez no ha podido hacerlo con la meta, que ha abierto perfecto a Ángel con la meta, que se ha llevado dos kills importantísimas. Ahí a través del muro conseguía plantar a falta de 7 segundos de Saif otra vez. Saif con este look tan de trapero, ¿no? De reggaetonero, que está poniendo a bailar a FPX. Pues de momento sensacional, ¿eh? El equipo de Guild que anota en tres rondas de manera consecutiva FPX, que de momento ya no sabe por dónde les viene desde la defensa. Llega el tormento. Uy, 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 al palo. Al palo. A uno. A uno. A uno. Ha dejado a tres. Se ha dejado a 77 a Saif. Madre de Dios, la Ares. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi amigo? Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado, Saif ha dicho, yo esto lo resuelvo por la vía rápida. No quería hacerlo, pero voy a tener que acudir al lado oscuro, Sergio. Tengo que acudir al lado oscuro. Metralleta y a spamear por la pared a ver si alguno se la come. Pues sí, que casi se la ha comido. El pobre Trex se ha acabado a uno de vida. No tiene modo de curarle. Ángel abriendo. Ángel acabando con Leo, pillando la espalda de los chicos de Guild, que parece que quieren entrar dentro del punto de A. El cuchillo del Keijo, que ha podido coger información. Tiene que retirarse Guild, pero cuidado porque en el medio le pueden estar esperando dos jugadores de FunPlus. No va a ser así. Se han retirado metiéndose dentro del punto de A. Con la menta corriendo. Pero ahora Ardis, que puede tener la onda en sus manos con el Headhunter, el humo por parte de Golda, bastante bueno. Consiguen la info de que Ardis estaba por la zona. Van a entrar por el medio. Ángel que se espera. Ángel que muere. Guild que puede entrar dentro del punto. No sé si Ardis haga el milagro. Headhunter que acaba con Saif. Es un 3-3. A uno de vida que sigue 3. Se complica mucho la ronda para Guild. Y encima Ardis que ha rescatado una banda. Cuidado con esta ronda que se le puede trabar al equipo europeo. Esperando Zipan desde la zona de Catwalk, que en la apertura puede llegar. En breve es el sueco. Vaya tapa del bueno de Zipan, el camarero Pontusik. Llega rápidamente el cuchillo, rompe esta ventana. 2-3 ahora. Activando la trampa. De momento no detecta a nadie. La volatilizan rápidamente. Trex que está a un puntito de vida, así que el peso de la ronda recae en José Luis Aranguren, que llega a la apertura, cae finalmente a manos de Sao. 1-3 al que se enfrenta, bueno de Trex, consigue sacar la primera, saca la segunda, carga las balas de pintura. Sao que está muy tocado, de momento sigue aguantando Trex, puede sacar la ronda al ruso. Duelo ahora entre Trex y Sao, sigue esperando Sao ahora, se abre Trex, no me lo puedo creer. Triple para Nikita Chernichenko, triple para el ruso, ha sacado un 1-3 a un punto de vida. Vaya jugón del ruso, novena ronda para Gil. Uno de vida, le sobra Trex para acabar con la ronda. Vaya clutch se acaba de marcar. Vaya clutch se acaba de marcar Trex. Un clutch que puede significar, Sergio, puede significar un mapa incluso. Es cierto que estaban jugando contra esa ronda eco, más o menos, ¿no? De FunPlus, pero se había complicado sobremanera. 9-10 en el marcador. Y full buy contra full buy. Guild con unas sensaciones tremendas en esta segunda parte del mapa. Y lo que estaba diciendo en la previa, que siempre hablamos de Sai, siempre hablamos de Leo, pero que Trex está teniendo un torneo que está siendo una locura. A nivel estadístico, creo que fue el mejor jugador de grupos. Y ya lo estamos viendo que está on fire el bueno de Nikita. No sé qué pasa con los Nikitas, que en los torneos en LAN siempre van volando.
Llega el Prowler. Esperando el equipo de Guilda ahora. Esta ronda es vital, para FPX de todas maneras. Dicen que todos los jugones sonríen igual y estamos empezando a pensar que todos los jugones se llaman igual, Sergio. Sí. Todos los jugones se llaman Nikita, Saif que rompe el muro, Saif que te pega para atrás y Saif que empieza un poco a baitear al conjunto de FunPlus a que intente stackear en el punto de B. Fíjate cómo hay tres, mientras tanto Guild parece que quiere entrar en el punto de A. Bueno, jugando con la info, jugando con las mentes de FunPlus, parece que ha funcionado. Veremos si se dan cuenta que hay tres jugadores de FunPlus jugando con Guild. Llega rápidamente la entrada por mediación del ocaso. No se lo espera dos veces el equipo de Guild. Drex es la punta de lanza. Llega también el chupo. Llega el Prowler. Ha dominado el equipo de Guild ya este punto de A. Está aguantando en la zona central. Bueno, de Saif, que no está haciendo ninguna sola mala ronda. Saca la primera. Se puede venir la segunda. Está aquí el que es vital. Esperando el bueno de Sao. Saif temporiza. No se fía ni de su propia sombra. Sao que consigue esquivar al bueno de Saif. Es un 4 para 5. Pinta bien la ronda para Guild. Pinta bien la ronda. Ahora FunPlus que tiene que jugar al retake, no tiene ningún ultimate. Van a tirar el cuchillo. Va a llegar también la separación cósmica por parte de Kolda. Parece que FunPlus renuncia a esta ronda. Sergio, Guild que va a poner el 10-10 en el marcador. FunPlus que decide no arriesgar las armas que tiene. Va a ir a guardar. Veremos si Guild quiere ir a cazarles o simplemente se conforma con el puntito este. Pues sí, ahora va a tener que aguantar las armas. El equipo de FunPlus ponen el empate a 10 y… No. O sea, sinceramente, chat, el factor Gaferra ha aparecido en este partido a un nivel, pero increíble, ¿eh? Estoy asustado, Sergio. Bebe. O sea, increíble en la maldición nivel over 9000. Me refiero, es una locura, ¿eh? ¿Estás intentando tirar el Gaferra de nuevo para hacerte el contragafo? No, que yo quiero que gane Guild, ¿qué cojones? Si yo quiero que gane Guild por Kolda. El Gaf ha sido increíble, ¡qué locura! Ahora hay que tener cuidado, si el Gaf es tan poderoso hoy, hay que tener cuidado que ahora no vuelvas a gafarte a ti mismo, ¿no? Y como estás no diciendo seré capaz. Que has gafado, no seré, gafes. No seré capaz de hacerlo, ¿verdad? Sería increíble. Mira, ¿veis lo que dice un chico por el chat? Ya no digo nada, efectivamente, no digo nada, chicos. No haré más apuestas, al menos durante lo que queda de mapa. Llega rápidamente el acechador. Esa doble nebulosa fake porque la recuperaba rápidamente Kolda las estrellas. Safe avanzado en la zona central. Buenas balas de pintura ahora por parte de Trek. Se va a tener que sacar la kill aguantando. O sea, tienen que llegar los apoyos de Suyetsu. Llega el Sache. ¡Buena! ¡Qué rico! Buena de Nikita ahora. Acaba con Sao, se abre Angel, elimina a Saif ahora. 4 para 4, quiere sacar la kill, doble para Angel. Otra más para Kolda, quiere la triple el ucraniano. En la apertura Zipan elimina a José Luis Aranguren. Llega la flash, vamos a ver ahora, ve, porque esto es un 2 para 3. Es un 2 para 3 y se ha complicado mucho para Gabe porque la Spike la han tenido que recoger. Ya están dentro del site, va a intentar plantar 3. Tiene 70 puntos de vida, Leo, que quiere acompañarle. Pero FunPlus, que puede jugar al retake, tienen la ultimate del Omen. No creo que la utilicen, pero sí que pueden intentar entrar. Pues Ángel está bastante tocado. Va a tener que hacer un poco de bait para sus compañeros, coger la información y ser el encargado de ver dónde se encuentran Leo y dónde se encuentran Drex. Llega el cuchillo, no golpea a Leo. Sí, lo hace tampoco, lo hace en la race. Así que ninguna información, acaba de recobrar el Keyo. Está esperando Leo, intentando apuntar a los dos ángulos. Va a asomar, wow. Se lleva uno, pero acaba muriendo a manos de Ardes. Es un 2 para 1, Ángel muy tocado. Está en CT, va a acabar con Ángel. No, lo deja muy tocado, llega también el Satchel, no golpea. Ardes que entra también dentro del site, 2 para 1. E intentan defusar, le hacen el fake. No cae Drex, sigue aguantando dentro del humo. Saca la Classic, asoma Ardes. Acaba con su vida, FunPlus que va a poner la undécima ronda en el marcador. Sergio, lo intentaba bien, pero no fue suficiente. Llegaron de milagro. Qué pena que a Trex le quedaban tan pocas balas. Y es lo que estaba pensando, el equipo de FPX. Porque si te has dado cuenta, en cuanto han escuchado la Classic, dicen, te puseamos los dos a muerte. Saca la ronda. Finalmente el equipo de FunPlus, el flick de Ardis, es un locurón. Aquí como se mete dentro también para acabar con la vía de 3 y certificar la ronda y desactivar la spike a falta de un segundo y medio. 11 a 10 en el marcador. Me dolería que esto fuera un orillaita. A mí también me dolería bastante. Parece que va a haber timeout. Timeout de Barbar, sí. Tiene que haber timeout de Barbar porque se le puede escapar el mapa, Sergio. Se le puede escapar el mapa. Han remontado mucho. Sería muy duro, sobre todo para el mental, que tras, bueno, la remontada que te estabas metiendo, acabes perdiendo, ¿no? Yo creo que mentalmente eso te puede dejar un poquito tocado. Timeout, como decíamos, por parte de Guild. 11-10 en el marcador. Y tiene que intentar sacar el mapa adelante. Tiene full buy en sus manos ahora Guild. Tiene todo preparado para intentarlo, Sergio. Ahora es cuando Barbar, Coldamenta, tienen que sacar la libreta y acertar con la estrategia que elijan. Y vamos, Trex que no celebra nada, ¿eh? Qué locura, es de piedra. El bueno de Trex, Sao también hablando de manera tímida, el jugador ruso del equipo de
FPX, Barbar dando todas las instrucciones, atendiendo los pupilos del entrenador sueco de Guild. De hecho, el duelo que hay en los banquillos precisamente también es de suecos, tanto Barbar contra Dumbros. Es un duelo interesante, ¿no? Entre coaches. La verdad que Barbar, lo estabas diciendo tú, de los mejores entrenadores que hay en la Masters, probablemente con Mini, ¿no? De los mejores entrenadores de Europa. Y ahora tiene que reflejarlo con sus compañeros. Vaya partida de Saif, ¿eh? 22 kills. Sí, sí. No, Saif no ha hecho un movimiento malo en todo el mapa. J Balvin hoy le veo de colores, ¿eh? Sí, va sí. Va fuerte. Encima con el Tour de Force, ahora en la zona central, Operator para Ardis, puede utilizar el encuentro en breves, le tiran el acechador y encuentro de Ardis, metódico. El rinoceronte y cuidado con la Ares, con la Odín de Sao, que está con la ametralladora ligera upgradeada. ¡Ay! Han cazado a Kolda. Han cazado a Kolda como si fuera un cochillinillo segoviano. Le hicieron a Kolda la de Kolda. Lamentablemente a Kolda le hicieron la de Kolda y es un 4 para 5 Guild, que tiene que estar adelante de la ronda. La Odin otra vez spameando a través de la pared. No golpea esta vez en ningún jugador de Guild. Safe desde el medio con el Tour de Force, con el Tour de J Balvin, intentando sacar un disco nuevo. Vamos a ver si puede pegar algún tiro y si puede poner la igualdad en números, en el marcador, en los que son los jugadores. Llega la ultimate de Ángel intentando coger información. No se va a encontrar con nadie. Sabe que se encuentra todo el mundo por la zona de Beardis, aguantando la puerta, intentando ver si Ras le puede asomar el rinoceronte, que puede tener media ronda en sus manos, mirando ahora CT. Sao otra vez con la de Coldamenta, acaba con la vida de tres, pero Ras muy rápido, acaba con Sao. Soy Jetsu, ojos de pollo, que acaba con Saif, es un 2 para 4, se complica mucho para Gil, tiene que intentar asomar Ras, asoma Leo y acaba con su vida. Cuidado que puede intentarlo Gil, cuidado que puede sentarlo por delante, porque están totalmente cegados. Zipan, que podía acabar con Ras, no lo consigue el profeta, que es bueno, Angel, que se va a Angel, que acaba con Ras, y Zipan, que acaba con Leo. Fanflash, que pone la duodécima, Sergio, se complica espectacularmente para Gil. Sí, pues los spotters de Sao que han servido para asegurar prácticamente la ronda, ¿eh? Porque sacó 2 kills gracias a spotear a 2 integrantes a través de la pared y luego con esa Odin, amigos, que ya sabemos que es mortífera en esta parte del mapa. Sacando la primera, aquí vamos a ver cómo sacaba la segunda, porque pilló al pobre Trex, creo que con la rumba, con las balas de pintura en la mano. Luego es cierto que llegó el refrag de Trex, pero ya llegó tarde. Angel encima estaba suporteando desde la zona de canoas. Gran planteamiento defensivo de Fanplas Fénix, full by the Guild, pero huele a Originated. Sergio, lo has vuelto a hacer, ¿eh? Lo volví a hacer. Mufasa, lo hizo de nuevo. Lo hizo de nuevo Sergio Ferra. Sergio, ¿dirías que es imposible que Guild se lleve este mapa allá? Es imposible que se lleve este mapa a Guild, Bebecaster. No, es que yo estoy de acuerdo. Es totalmente imposible que Guild pueda llevarse este mapa. Imposible. Que fíjate... No, fíjate cómo está. Mira qué ángulo tiene. ¿Tú crees que contra esto puede hacer algo? Bueno, se me da lunar. Vamos a ver si pueden entrar. Empiezan a correr, le pilla la espalda. ¿Dónde estabas mirando, amigo? Asoma desde el humo. Pero Zipan, que acaba cayendo. Llega también la ultimate, llega el cohete. Vamos a ver si puede acabar con alguno. No lo hace, es pero imposible ya que gane van a poder plantar. Van a poder plantar la Spike, pero es imposible. Sergio, esto no lo puede ganar. Es imposible que gane Guild la partida, Bebe. Imposible. No, imposible. Es imposible, pero bueno, vamos a ver. A lo mejor. Esta ronda, sí, who knows. 5 para 3. Sao tiene disponible el ocaso. Velo tenebroso que tira Kirilo Karashov. Sao que de hecho está más pendiente de guardar que de otra cosa. Angel y Sao que van a hacer lo mismo. Ardis también para salvaguardar el Operator. Que os lo estoy diciendo, es imposible, imposible que gane esto Guild. Es imposible, gente. Estoy totalmente imposible. Estoy tan convencido, Sergio, que si gana Guild... Me declaro mi crash. Fíjate. ¡Hostia! Ojo, no, ¿eh? Crash. Ahí está el truco. No, pues te buscas uno. ¡No! Igual. ¡Oiga, falla el tiro Ardis! ¡Falla el tiro Ardis! Pero va a acabar con Condamenta. ¡Madre mía! Que se liaba. Temblando Ardis, ¿eh? Literalmente temblando. Estaba el rinoceronte. Undécima ronda para Guild. 11-12. Es imposible. Gente del chat. Es imposible que gane esto Guild. Imposible, gente. Imposible. Es imposible que gane esto Guild, gente. De verdad, lo digo de más en serio. Es más, felicidades a Fanplas Fénix por poner un Trex con la Odin y Leo también. ¡Oh! ¡Le van a sprayar a Sao! ¡Sí! 3, 2, 1. ¡Dispare! ¡Fuego! ¡Es imposible que gane esto Guild! Pero Leo saca la entry. 5 para 4.
Increíble, increíble. Y ahora asoma ojos de pollo y va a dejar muy tocado a Saif. Este no llevaba Lodin, así que este no es del que te tenías que vengar. 4 para 5 en favor de Gale, que quiere atacar en el punto de A. Les está esperando el rinoceronte. Les está esperando Ardes desde las alturas. Asoma en el medio, Zipan. ¡Sí! Veo a Saif, J Balvin sacando disco nuevo. El headshot de Zipan. No me lo puedo creer. Para 5, no me lo podría yo creer. Rotando ahora hacia el punto de A. Y cuidado con Saif, J Balvin. Colores, ¡no! Amarillo, ¡no! Morado, no era ninguno. Sujetsu que lo pone negro porque lo acaba mandando al cementerio. Sujetsu, no me jodas. No, hombre, no, no, hombre, no. Cálmate, chaval. No, ¡no! Hagas eso. 4K. Me Leo cago que acaba en la madre él. Que me parió. En todo caso, Leo que tiene que hacer el milagro. Ángel, que estoy en el margen. Vamos a ver si lo puedo hacerlo. Asoma, tepea. Leo que lo escucha. Un poco malo. Va a llegar. Vamos a ver si lo encuentra. ¡Sí, hombre! Se carga Ángel. Cuidado, porque va a hacer Ardes. No lo encuentra. Leo que puede plantar. 31 segundos. Vamos a ver si lo hace. Es un clash muy difícil. Ardes que ya está entrando en el side. Leo que va a tirar las cadenas. Vamos a ver si le impacta. No sé si lo ha hecho Sergio. ¡Uy, no! Le tira el tiro, no lo mata. Ardes que ha fallado. ¡No! Ardes que vuelve ¡no! a asomar. Ardes ¡no! que va a ganar la ronda. ¡No! Fantas Fénix que va a poner en un. Me cago en la en madre marcador. Que me parió. 13-11 en Ascen. Tan cerca. Pero la vais tan lejos. En el Valorant barro que nos estábamos moviendo y que parecía que Guild iba a forzar el overtime, no sale la mufa porque Ojos de Pollo, porque Shuietsu, porque Padretsu, como prefiráis llamarle, ha sacado un 4K extraordinario pegando tapitas con la banda en el medio del mapa. 13-11, obligated. Vaya ronda, ronda de Valorant norteamericano total, ¿eh? Sí, sí. Valorant sí, de fiesta total. Y finalmente no salió el gafe del gafe del gafe porque Shuietsu apareció en modo superestrella. A Shuietsu le dan igual los gafes, Sergio. A Shuietsu el gafe. Él ha venido a Copenhague a jugar. Él ha venido a Copenhague a jugar más de un partido. Sí. Y hoy no es el día. Ha dicho que él no se va a ir prontito a casa. Fíjate cómo lo habían pillado aquí, corriendo para atrás, pobre hombre. Estas son las que te dejan un poco humillado. Guild que ha remado y lo ha dejado muy cerca. Hay que decirlo, este mapa de Guild, el wow. último. No, madre de Dios. Wow. Madre eso de es Dios, increíble. Shuietsu. Madre de Dios, ojos de pollo. Vaya padre. Vaya padre, Shuietsu. ¿Cómo ha ganado esta última ronda con un 4K? ¿Cómo les ha puesto a bailar? A ver, yo creo que Guild tiene que sacar lo positivo, ¿no? La última que jugaste en Ascent fue un 13-5. Vaya sudada. Estoy hundido. Mira, Sergio. Que estoy sudando. Estoy hundido, tío. Estoy hundido, tío. Estaba la mufa echada, tío. Estoy hundido, estoy destrozado, tío. No ha salido. No ha salido, estoy hundido, hundido ahora mismo. No voy a poder recuperar de esta. No, Colda me va a matar. Luego me va a mandar un MD y me va a insultar, con razón. Estoy hundido, bebé. No ha salido el conjuro. No ha salido. Ha estado muy cerca, pero no ha salido el conjuro. A esto, Me ha faltado un ingrediente más, un ingrediente más. Es que no contaba con Shuietsu que se iba a hacer un 4K en la última ronda en la zona central, qué ¿sabes? Tío, Qué tío. Bueno, vaya partida. Está guapo, ¿eh? Si esto sí, es así toda la serie. Me voy esposado. Si toda la serie es así, Sergio. No, la serie es así. Si nos dan tres mapas así, vamos a acabar. Bueno. Locos. Vamos a acabar totalmente locos. Sí, vamos a acabar totalmente locos. Finalmente, Originated del equipo de Guild. Pero bueno, calma. Era la elección del equipo de FunPlus. Nos vamos a ir ahora al mapa de Breeze. Elección del equipo de Guild, uno de sus grandes mapas. Así que vamos a ver lo que pasa en este segundo mapa. Cuidado. Peligro. Del Yoru de Angel. Que podría llegar a aparecer. No Ojalá. Sabemos si van a ser capaces, pero Ojalá. En la VCT europea ya lo han sacado hasta en 2-3 ocasiones en Breeze. Así que estaremos pendientes de lo que pasa en Breeze. Nosotros, que mientras tanto, un breve alto en el camino. Y enseguida estamos con todos vosotros con el segundo mapa. Hasta ahora. Hasta ahora.
Harvard. That's all.